Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias Valledupar. A continuación, les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas, tanto aquí en Valledupar como en el resto del departamento del Cesar. Bienvenidos. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. El COVID-19 ya tocó a la población infantil y adolescente en el departamento del Cesar. En las últimas horas se reportaron 7 nuevos casos positivos, 3 en Valledupar, 1 en Bosconia, 1 en San Martín, 1 en El Copey y 1 en San Diego. Se trata de 3 casos, joven entre los 15 y los 18 años, hija de un contacto positivo, es decir, esperábamos ese resultado porque fue contacto estrecho de un caso anterior. Tenemos 2 menores de 5 años. Uno afortunadamente ya está en casa, teníamos a los 2 en hospitalización, uno ya está en casa con síntomas leves, hijo también de un contacto positivo. Y tenemos otro caso también de un menor que sigue en hospitalización, analizándolo, observándolo y mirando que pronto se recupere para que pueda estar en su casa. Uno en el municipio de San Diego, uno en el municipio de San Martín, uno en el municipio de Bosconia y uno en el municipio del Copey, que procede del municipio de Valledupar. Es muy importante tener en cuenta que la curva continúa en ascenso y que hoy es muy necesario el compromiso ciudadano, porque seguiremos teniendo casos positivos si de verdad no respetamos el aislamiento preventivo, si no usamos el tapaboca en los sitios donde tengamos aglomeraciones, si no respetamos y no salimos simplemente cuando sea estrictamente necesario, y si continuamos y respetando las normas que hoy nos han impuesto el gobierno nacional. Por eso los invito a que podamos tener esas medidas de prevención en nuestro corazón, en nuestra cabeza siempre, para que podamos evitar y podamos llegar fácilmente a la mitigación de la enfermedad. Recuerden que juntos lo haremos mejor. Un individuo que supuestamente ingresó a una vivienda a robar y que al parecer golpeó a la propietaria fue detenido gracias a la ayuda de la comunidad. Al presunto delincuente le cortaron la cabellera larga que lucía y fue puesto a disposición de las autoridades. El Consejo de Valledupar aprobó en segundo debate virtual el proyecto de acuerdo número 007 del 25 de marzo del 2020, el cual busca la derogatoria de 3 decisiones que son el eje medular del proyecto de acuerdo 029 del 2004. La Gobernación del Cesar, a través de la Oficina Asesora de Asuntos Culturales, abrió convocatoria para la asignación de los auxilios económicos a los artistas, creadores y gestores culturales del departamento. Habitantes de la vereda Las Casitas, jurisdicción de Valledupar, bloquearon la vía que comunica con La Paz porque carecen de agua hace 20 días y se les dañó la turbina. Por su parte, el gerente de Endupar, Rafael Nicolás Maestre, aseguró a este medio de comunicación que una vez tuvieron conocimiento, les envió el preciado líquido en carros tanque. Hoy, hace un año, fue declarada la Almojábana Pacífica como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Cesar. Esta tradición gastronómica data desde hace 130 años. La Casa de la Cultura del municipio de La Paz realizará una programación especial y se transmitirá a través de la emisora Ebenecer y por Facebook Live a partir de las 2 de la tarde. Así es, yo les doy la bienvenida desde el centro de la capital del departamento del Cesar, donde, como lo pueden notar, a pesar de los 7 casos nuevos positivos en este departamento, el centro se mueve como cualquier día normal. De estos 7 nuevos casos en el Cesar, 3 de ellos en Valledupar. Se trata de 3 casos, joven entre los 15 y los 18 años, hija de un contacto positivo, es decir, esperábamos ese resultado porque fue contacto estrecho de un caso anterior. Tenemos 2 menores de 5 años. Uno afortunadamente ya está en casa, teníamos a los 2 en hospitalización, uno ya está en casa con síntomas leves, hijo también de un contacto positivo. Y tenemos otro caso también
de un menor que sigue en hospitalización, analizándolo, observándolo y mirando que pronto se recupere para que pueda estar en su casa. Hemos tenido otros menores a los que se les ha tomado muestra, menores de esa edad, ¿no? Pero estos son los primeros positivos. Hasta el momento en el departamento se han registrado 2 fallecidos a causa del COVID-19, los 2 aquí en el municipio de Valledupar, por lo que la Secretaría Local de Salud ha emprendido labores de control a las funerarias que prestan estos servicios. Inicialmente muchas funerarias no querían recibir los cuerpos por el temor que eso significaba, sin un diagnóstico confirmatorio de COVID-19, porque el protocolo nos dice, si tiene síntomas respiratorios y fallece con una causa asociada, considérelo COVID positivo antes de que se emita el resultado de laboratorio. No querían recibirlos, sin embargo, se expidió una resolución donde se dice cuál es el protocolo que se debe tener, se ha estado en contacto con ellos, empezamos incluso las visitas personalizadas a cada una de las funerarias, no solamente para orientarlos con respecto a las medidas, sino también para mirar qué condiciones cumplen, qué no cumplen y mirar si debemos hacer unos sellamientos respectivos o unas acciones sancionatorias. En total son 42 casos confirmados en el departamento del Cesar, 36 de ellos en Valledupar. San Diego y San Martín reportan un nuevo caso positivo para 2 en cada municipio, mientras que Bosconia y El Copey confirman su primer paciente con COVID-19. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. La Secretaría de Salud Departamental confirmó 7 nuevos casos de COVID-19 en el departamento del Cesar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental nos confirma 7 casos positivos para COVID-19. 2 de sexo masculino, 5 de sexo femenino. 2 entre las edades de mayor de 60 años, 1 entre las edades de 40 a 60 años, 2 entre las edades de 18 y 30 años, y 2 menores de 5 años. De esos, 4 se encuentran hospitalizados en sala general en buenas condiciones y 3 se encuentran en sus casas. 3 residen en el municipio de Valledupar, 1 en el municipio de San Diego, 1 en el municipio de San Martín, 1 en el municipio de Bosconia y 1 en el municipio del Copey, que procede del municipio de Valledupar. En total, 42 casos han sido confirmados en el departamento y hasta la fecha han fallecido 2 personas que presentaban enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. 30 se han recuperado. El resto permanece aislado, de los cuales 3 se encuentran hospitalizados y 1 está en UCI. Es muy importante tener en cuenta que la curva continúa en ascenso y que hoy es muy necesario el compromiso ciudadano, porque seguiremos teniendo casos positivos si de verdad no respetamos el aislamiento preventivo, si no usamos el tapaboca en los sitios donde tengamos aglomeraciones, si no respetamos y no salimos simplemente cuando sea estrictamente necesario y si continuamos irrespetando las normas que hoy nos han impuesto el gobierno nacional. Por eso los invito
a que podamos tener esas medidas de prevención en nuestro corazón, en nuestra cabeza siempre, para que podamos evitar y podamos llegar fácilmente a la mitigación de la enfermedad. Recuerden que juntos lo haremos mejor. Y a continuación nuestro habitual resumen judicial aquí en CNC. En una humilde vivienda de un sector del corregimiento de Casacará, jurisdicción de Codazzi, fue velado el cadáver del adolescente que fue baleado en medio de una protesta que realizaron algunos pobladores para exigirle al gobierno municipal ayudas humanitarias. En los disturbios hicieron presencia agentes de la fuerza pública, entre ellos el ex-MAT. Según narra un familiar del fallecido, el cofre fúnebre fue donado por el alcalde Becerril, Raúl Machado, quien se apiadó de la situación económica de los padres del joven de 17 años. Bueno, aquí estoy al frente del cadáver del niño. No tiene una corona, no como dijeron que en Codazzi le habían colaborado. Este cajón está gracias al alcalde de Becerril, Raúl Machado. Siempre ha colaborado. Aquí está, no lo prepararon bien, todo lo que está en el piso es borra de café. Y el cajón, aquí está, una donación de Becerril. Y todavía se atreven a hablar, muchos, porque no voy a decir todos los de Codazzi, muchos que viven en Codazzi a juzgar sin saber la gotera de la casa ajena. Aquí está presente, ¿qué más quieren con este video? Eso es para que no estén publicando cosas que no son y cosas que no ven. Esto es una triste realidad que se está viviendo. Aquí en esta sala está un cajón de un niño, el cadáver del que daba el sustento para su madre y sus 7 hermanitos. Esta es la triste realidad que se está viviendo. No debemos juzgar ni justificar, porque estos son manos cambiadas. Hoy por ti, mañana por mí. No se sabe si mañana me toque a mí, mañana te toca a ti. Hoy le tocó a él. Entonces, por lo tanto, tenemos que ponernos en los zapatos de los que estamos viviendo una crisis. En horas de la tarde de hoy se realizó el sepelio con un número significativo de personas, entre ellos varios jóvenes de la misma edad de la víctima, quienes acompañaron el féretro hasta su última morada. Sus seres queridos exigen justicia por este hecho sangriento que se registra en medio de la cuarentena. Ratero en Aguas Blancas. Yo soy ratero, está aquí, trabajo aquí. ¿Ah? ¿Qué estaban haciendo metido? Unidades de policía del Modelo Nacional de Vigilancia por cuadrantes, ubicados en los diferentes corregimientos de Valledupar, lograron mediante la oportuna reacción y llamado de la ciudadanía la captura de una persona la cual ingresó a una vivienda con el objetivo de hurtarle el dinero a la ciudadana residente de la casa. Ay, pero también participaste. No te gusta, ¿cómo estás metido ahí? Los guantes tiene todo, mira. Marico, el otro cogió para ir. Debe estar por ahí, marico, debe estar por ahí mismo. Vamos a buscarlo. La acción delincuencial ocurrió en la calle octava, número 1330 del barrio San Rafael, del corregimiento de Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar, donde fue detenido en momentos que salía de una residencia Álvaro Jesús Chico Zúñiga, de 34 años, tras causarle lesiones en la boca a una ciudadana de 54 años, para despojarle $1,000,000 que ésta tenía en su hogar, según lo manifestado por la víctima. Al presunto atracador le incautaron un pasamontañas color negro, un par de guantes color negro, un machete y una tula. Dentro de las labores de investigación realizadas, este ciudadano habría ingresado con otra persona al lugar, pero esta, al notar la presencia de la policía, se dio a la huida. La comunidad, en retaliación, le cortó la larga cabellera que este lucía. A Chico Zúñiga le imputaron la presunta comisión de los delitos de lesiones personales y hurto calificado y agravado. En audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, un juez de control de garantías le ordenó medida privativa de la libertad en un establecimiento carcelario. En una operación conjunta desarrollada en el puesto de control del municipio de San Diego por miembros de la Policía Fiscal y Aduanera, fueron decomisadas 107 iguanas, que de inmediato fueron entregadas a funcionarios del Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora Silvestre de Corpo Cesar, al CAF,
fueron llevadas 15 iguanas machos, de las cuales 7 llegaron muertas y 8 fueron dejadas en observación junto a las 92 hembras restantes, que fueron atendidas por personal especializado que le ofrecieron todos los cuidados necesarios para ser liberadas, procedimiento que se llevó a cabo posteriormente. El director de Corpo Cesar, John Vallecuello, destacó el trabajo que vienen adelantando las autoridades con el fin de preservar la fauna silvestre, al tiempo que llamó la atención de los cesarenses para que no compran ni consuman estos animales, para así evitar su extinción. Este es un nuevo golpe que las autoridades están dando a los traficantes de estas especies y vamos a continuar apoyando estos operativos, poniendo a disposición el centro de fauna de la corporación, donde están siendo entregadas para su atención y posterior liberación a su hábitat natural. Por eso el llamado es que la gente entienda que estos animales silvestres no deben ser tenidos como mascotas ni deben ser consumidos, ya que cumplen un papel fundamental en el equilibrio del ecosistema, manifestó Vallecuello. Los reptiles serán transportados en el maletero de un vehículo cuyo conductor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes. En esta temporada de cuarentena declarada por el Gobierno Nacional por la emergencia sanitaria del COVID-19, las autoridades están intensificando estos operativos contra traficantes de fauna silvestres en los diferentes puestos de control en todo el Cesar. Días han soportado la carencia de agua los habitantes de la vereda Las Casitas, jurisdicción de Valledupar. Durante ese lapso suplieron la necesidad con una turbina, pero esta se dañó y la emergencia se agudizó para los pobladores, quienes en señal de protesta bloquearon la vía que comunica Valledupar con el municipio de La Paz, en inmediaciones de la entrada de la citada región. El gerente de Endupar, una vez fue enterado lo ocurrido, aseguró que envió agua en carros tanques para abastecerlos del preciado líquido. Mientras eso ocurría, en la vía no permitieron el paso de vehículos a particulares. Los manifestantes aseguraron que en Las Casitas se sienten olvidados, ya que pese a la cercanía con Valledupar, hay algunas necesidades en los servicios públicos. Definitivamente la delincuencia no está en cuarentena. En horas de la madrugada se perpetró un robo a la tienda La Fuente, ubicada en la calle 21 con carrera 4F del barrio Candelaria Sur de la ciudad de Valledupar, donde las pérdidas aproximadamente suman 3.500.000 pesos. Los delincuentes forzaron los portones, taparon las cámaras de seguridad, se llevaron carne frías y toda clase de alimentos, además del sistema de datos donde se guarda la información de las cámaras de seguridad para que no quedara evidencia. El sector de los tenderos le exigen seguridad y protección a las fuerzas públicas y a las autoridades locales, porque de otra forma no podrán seguir prestando sus servicios, lo cual es de vital importancia en este tiempo de cuarentena. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias. Aquí, en CNC, emitimos desde la capital del Cesar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.
Desde la administración municipal hemos realizado importantes aportes para sobrellevar el confinamiento del COVID-19. Pero en esta oportunidad quiero invitarte a la Vallenatón Solidaria, donde vas a tener la oportunidad de hacer tu aporte significativo y poder llegar a todas esas personas que tanto lo necesitan. Quiero agradecerle a la Alianza de Medios por esta participación. Sin ustedes no hubiera sido posible. Y ese es el compromiso ciudadano que se tiene que ver reflejado en la ciudad. Todos unidos por la misma causa. Vamos a demostrarle al mundo y al país que en Valledupar no vamos a ser inferior al reto. Por lo tanto, quiero pedir tu colaboración para que nos acompañen desde el próximo lunes a aportar a esta noble causa. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén. Promociones El Poderoso. Ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojábanas, La Paz, Cesar. El Grupo Clínica Médicos coloca a disposición de la comunidad su nuevo call center médico. Consulta telefónica para pacientes con síntomas de COVID-19 o cualquier otra patología. Grupo Clínica Médicos, socialmente responsable. Compra con responsabilidad. Acata el pico y cédula y denuncia a los especuladores. La Alcaldía de Valledupar ha dispuesto líneas telefónicas para que denuncies a quienes abusan con los precios. Alcaldía de Valledupar, estamos poniendo orden. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure en el canal 69 de Digitel, en el municipio de Codazzi a través del canal 14, en Pueblo Bello en el canal 2 y La Jagua de Ibirico en el canal 4. Somos CNC. El 24 de abril del 2019, la Almojábana Pacífica fue declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial del Departamento del Cesar a través de la Ordenanza 190 del 28 de marzo del 2019. Feliz Día de la Almojábana. Hoy cumplimos un año de ser Patrimonio Cultural. Feliz Día de la Almojábana. Buenos días, les saluda Álvaro Naya desde el municipio de La Paz, Cesar, Colombia. Hoy estamos celebrando el primer año cumplido de haber sido nombrado Patrimonio Cultural Inmaterial del Departamento. Y hoy nos encontramos contentos por esto y les quiero decirle a todos ¡Feliz Día de la Almojábana! Un año después, la Casa de la Cultura del municipio de La Paz conmemora esta fecha con una programación especial que fue transmitida a través de la emisora Ebenezer Estéreo, donde hubo una programación musical y además el jefe de la entidad dio unos tips de beneficios en los que está trabajando la administración municipal a través de los beneficios económicos periódicos con los almojabaneros que pertenecen a la cultura almojabanera para así salvaguardar la misma y siga predominando de generación en generación en la cultura pacífica. Y hoy conmemoramos la cultura almojabanera, patrimonio cultural, de parte de su alcalde Martín Zuleta y por supuesto su jefe de cultura. ¡Ay, La Paz es mi pueblo! ¡Que viva la Almojábana! ¡Y que viva La Paz! Les mando un abrazo bien vallenato, se lo dio su galán Penchi Castro. La gobernación del Cesar en cabeza de Luis Alberto Monsalvo Génico destinará un total de 997.445.000 pesos correspondientes a las vigencias 2019 y 2020 de los recursos de impuesto nacional al consumo, destinados provisionalmente por el gobierno nacional para el sustento transitorio de artistas, creadores y gestores culturales durante la pandemia a través del decreto 561 del 15 de abril del 2020. Los incentivos económicos consistirán en el desembolso de tres pagos mensuales de 160.000 pesos cada uno
para los artistas, creadores y gestores culturales, ciudadanos colombianos mayores de edad, residentes en el país, priorizados, que no sean beneficiarios de los programas de Familia en Acción, Protección al Adulto Mayor, Colombia Mayor, BEX, para creadores y gestores culturales, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario o de la compensación del impuesto sobre ventas IVA. Adicionalmente, no serán considerados quienes disfruten de una pensión y tampoco personas asalariadas. Estas transferencias monetarias tendrán como plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre del 2020. Las fases de la convocatoria deberán realizarse en un periodo de tiempo de 10 días calendario a partir de la fecha de la publicación de la resolución 0630 del 21 de abril del 2020, la cual estipula los lineamientos que se deben tener en cuenta para llevar a cabo el proceso de inscripción de los posibles beneficiarios en los diferentes municipios. Finalizado este paso, la Oficina de Asuntos Culturales del Cesar remitirá al Ministerio de Cultura el consolidado de las listas de los inscritos, los cuales deben estar debidamente certificados por los alcaldes para luego, junto con el Departamento Nacional de Planeación, DNP y Colpensiones, filtren y crucen bases de datos con la información que reposa en el Banco de Datos Nacional para la verificación final de si alguno de los inscritos es beneficiario de los programas que lidera el gobierno central ya mencionados. Una vez el Ministerio de Cultura verifique esta información, enviará de vuelta a la Gobernación la base de datos final de gestores, artistas y creadores en situación de vulnerabilidad que serán beneficiados. Dicha base de datos será el insumo para realizar las transferencias monetarias no condicionadas, según los criterios prioritarios que asume el Departamento del Cesar al anexo 1 de la resolución 0630 del 21 de abril del 2020. El Día del Niño se celebra en Colombia el 25 de abril, aunque de acuerdo con la ley 724 del 2001, esta fecha es dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia del mundo y destinado a actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de los niños, pero también es una fecha en la que se reflexiona y se discute sobre las tareas que se han realizado y las que aún quedan por hacer en materia de protección de los derechos de la infancia. La celebración de este día será distinto para los infantes de Colombia, ya que se encuentran confinados debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 y no podrán disfrutar como muchos lo hacían en un parque infantil. Para conmemorar esta fecha, el canal CNC Valledupar quiso rendirle un homenaje a los miles de pequeños que dan alegría a cada hogar. El niño Jerónimo Suárez, residente en el municipio de Chinchina Caldas, interpreta un personaje de un cuento infantil y envía una reflexión a los menores y a sus padres para que eviten la propagación del virus y así puedan disfrutar más adelante de la anhelada libertad. Rana, rin, rin, rana, cua, sale esta mañana, solo oyente el cara, con pantalón corbata la moda, sombrero incitado y sin tapabocas. Muchacho, no salgas, le grita mamá. No es que en la calle el virus está, pero él hace un gesto y llorando se va. Ahí en el camino hay unos inconscientes vecinos y les digo, vengan ustedes conmigo, bailemos, gocemos, que en esta pandemia no nos moriremos. Pasearon las calles a todo montón, burlándose del virus a todo pulmón. Pasada la noche a su casa volvió, no se cambió de ropa ni tampoco se bañó. Con risas y burlas vociferó, sí, mamá, que a mí nada me pasó. Pasaron los días, su cara cambió, con fiebre, disnea, temblores y mucha tosión. Por estar en la calle el virus pescó y a sus seres queridos también contagió. Sí, ven, hijito, ¿por qué no hizo caso?, exclamó la madre. Solita, entre lágrimas, en un hospital se murió. Y arrepentido, entre sollozas y lágrimas, el viejo paseado también se murió. Quédate en casa, o si no, mira qué te pasa. Gracias. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias. Aquí, en CNC, emitimos desde la capital del Cesar. Tenemos una dotación y sabemos que podemos estar con toda seguridad
que Dios nos va a proteger y con la dotación que el doctor, que el alcalde nos está trayendo, pues con eso pues nos ayuda a estar más seguros de que nada nos va a pasar. Pues un gran gesto de su parte, porque nos sentimos apoyados, respaldados, que no estamos solos, que esta lucha es de todos y que lo vamos a lograr. Sentimos un gran apoyo de parte de él y se lo agradecemos mucho. De igual manera también nosotros venimos hoy a comprometernos con todo el personal de salud para darle sus herramientas de trabajo. Le vamos a garantizar todo su equipo de trabajo, todo su equipo de protección personal, para que de esta manera puedan garantizarle la seguridad tanto al paciente como a ellos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén. Promociones El Poderoso. Ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojábanas, La Paz, Cesar. Desde la Administración Municipal hemos realizado importantes aportes para sobrellevar el confinamiento del COVID-19. Pero en esta oportunidad quiero invitarte a la Vallenatón Solidaria, donde vas a tener la oportunidad de hacer tu aporte significativo y poder llegar a todas esas personas que tanto lo necesitan. Quiero agradecerle a la Alianza de Medios por esta participación. Sin ustedes no hubiera sido posible. Y ese es el compromiso ciudadano que se tiene que ver reflejado en la ciudad. Todos unidos por la misma causa. Vamos a demostrarle al mundo y al país que en Valledupar no vamos a ser inferior al reto. Por lo tanto, quiero pedir tu colaboración para que nos acompañen desde el próximo lunes a aportar a esta noble causa. El Grupo Clínica Médicos coloca a disposición de la comunidad su nuevo call center médico. Consulta telefónica para pacientes con síntomas de COVID-19 o cualquier otra patología. Grupo Clínica Médicos, socialmente responsable. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure en el canal 69 de Digitel, en el municipio de Codazzi a través del canal 14, en Pueblo Bello en el canal 2 y La Jagua de Ibirico en el canal 4. Somos CNC. El presidente Iván Duque entregó declaraciones con el propósito de informar a los colombianos sobre la curva del COVID-19 en Colombia. La idea del primer mandatario es demostrar que, conforme a las medidas que él mismo declara como efectivas, estas son las que ha permitido la reapertura gradual de los sectores productivos y económicos del país y que así lo seguirá haciendo en tanto los resultados sigan siendo eficientes. Pero en la medida que recuperemos
vida productiva, con protocolos de salud, con protocolos de distanciamiento, con prácticas de higiene, también estaremos avanzando como sociedad. Aclaró que en el eventual caso de una recaída o agravamiento de la curva se volverían a tomar las fuertes medidas. Y donde nosotros veamos que se pueda presentar un retroceso, también tenemos la capacidad de endurecer las medidas. En cifras, junto a su ministro de Salud, Fernando Ruiz, hicieron un recuento de cómo la tasa reproductiva que mide el efecto o la velocidad con la que se propaga el virus ha disminuido. Esa tasa reproductiva de contagio en el país, debido a las medidas que se han adoptado, ha venido decreciendo. Pero además tenemos otro indicador, el número de muertes por millón de habitantes, comparado con otros países de América Latina y del mundo, también marca una tendencia por ahora favorable para Colombia. Y que, de acuerdo al seguimiento de los casos nuevos, se pueden manifestar otras circunstancias como la reducción de la mortalidad o los casos de morbilidad, y en cierto número, algunos de ellos llegasen a la hospitalización o cuidados intensivos. Al respecto, reveló la disminución de personas hospitalizadas. Decir que entre la semana del 1 al 10 de abril tuvimos un aumento de 270 personas diarias hospitalizadas, pero ya del 11 al 20 solo tuvimos un aumento de 11 personas hospitalizadas. Sobre el particular, el presidente reveló una disminución de las muestras positivas. Que frente al número de pruebas que se practican en este momento, las pruebas que están marcando positivas están por debajo del 10% y llevamos varios días que han fluctuado entre el 5 y el 6%. Todo esto nos da luces. Finalmente, el ministro Ruiz explicó que teniendo en cuenta que se comenzará a retomar algunas actividades laborales de diferente tipo, esta decisión no se podía hacer sin tener unas medidas que permitan reducir en los entornos laborales y de transporte las probabilidades de contagio. Estas cifras son muy variables y muy sensibles porque cualquier relajamiento en la disciplina social puede volver a aumentar evidentemente ese dígito. Hoy podemos también aspirar a ir recuperando un poco más de vida productiva, pero manteniendo el principio general del aislamiento preventivo obligatorio. ¿Sabía usted que el Gobierno Nacional, mediante Decreto 516 de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por la expansión del coronavirus en el país, modificó los porcentajes de participación en la televisión nacional? ¿Qué significa eso? Por cuota de pantalla entendemos aquella proporción o porcentaje de producción audiovisual de origen nacional que debe ser emitida como mínimo en la televisión de Colombia. El artículo 33 de la Ley 182 de 1995 establece los porcentajes mínimos de programación de producción nacional que deben cumplir trimestralmente los canales de televisión abierta nacional. ...de la cuota de pantalla, que significa que un mínimo del 70% de la producción debe ser elaborada en Colombia, se protege el trabajo. Es decir, no es solo lo que vemos en pantalla, es todo el trabajo de un equipo creativo el que se verá comprometido con la siguiente reforma. Ahora bien, el nuevo decreto reza textualmente que los porcentajes dispuestos en el citado artículo son exigencias de imposible cumplimiento en el contexto actual de emergencia económica, social y ecológica. Esto debido a las medidas que han sido ordenadas respecto del distanciamiento social y la limitación de movilidad durante el aislamiento preventivo obligatorio. La decisión para Omar Rincón, crítico de televisión, es una ironía toda vez que se pretende salvaguardar una emergencia vital de vida con la cuota de pantalla de televisión. De alguna manera es un decreto que es rarísimo porque es por higiene, por emergencia sanitaria, pero no ha sido capaz de ayudar a los periódicos regionales que están quebrados, no ha sido capaz de ayudar a ningún otro medio de comunicación, solamente a Canal 1. Dice que el Canal 1 porque para él el gobierno debía pagarles un favor a los dueños de ese canal. Beneficia solamente a un sujeto, a Canal 1, que es el canal de la peor televisión y es una forma de devolverle el favor por haber sacado Noticias 1. Entonces, ahora bien, siguiendo con la norma, el gobierno dice que es necesario ajustar el porcentaje de producción nacional que deben cumplir estos operadores a efectos de que se garantice la emisión del servicio público de televisión y proteger la salud y la vida. Este nuevo decreto lo que hace son decir que no, que por momento de la crisis sanitaria, por higiene, hay que quitar 70% y 20% obligatorio.
¿A quién favorece eso? No continuando con la ironía de la televisión en consideración a la salud y la vida, sino con una ironía real, la Asociación Colombiana de Actores reveló que más de 170 películas de producción nacional se han estrenado en los últimos 10 años y podrían ser una buena opción durante el confinamiento, pero que por la imposición de ese 70% de origen migrante su posibilidad se ha vuelto casi nula. Existe una ley llamada Fanny Mickey. Por ejemplo, los actores resultan afectados en tanto son sujetos de protección de la ley Fanny Mickey, que les brinda una remuneración por cada vez que se reemiten sus obras. Una igual funciona para los directores y guionistas cada vez que se emiten sus trabajos. Lo que esto significa es que siendo esta una oportunidad para ayudar al sector audiovisual de fabricación colombiana como una forma de proteger el empleo y los ingresos de esta esfera, al contrario, se ven amenazados por la concesión a la producción extranjera. Ahora bien, Juan Carlos Garzón explica que en el ejercicio el precepto contradice la razón de los canales públicos y privados, que no es otra que la industria y la producción local por naturaleza. Y no se entiende cómo se autoriza que el mínimo de producción de estos canales públicos que tienen ese propósito tan específico se pueda reducir hasta el 20%, porque lo que significaría es que se está dando una autorización para que el 80% de su producción sea de origen extranjero, situación que va en contravía de la propia naturaleza de lo que significa la televisión pública en un país. Algo más, Omar Rincón relaciona parte de esta decisión a un organismo que para él precisamente no toma parte ni lugar públicamente, beneficiando de modo particular a plataformas extranjeras. Se trata de la ley de las Mintic. Con la ley de Mintic, lo que hizo la señora Costaín es que no le puso límite a Netflix o a HBO o a Claro, al que sea, a los extranjeros. Todo lo pueden hacer, no tienen que transmitir nacional. Entonces también, de alguna forma, uno podría entender que para Caracol y RCN, para poder competir con Netflix, chévere que no le pusieran límite de pantalla. Recordemos además que el presidente tiene por propósito de gobierno la economía naranja, una estrategia que propende por la economía cultural y creativa del país. Por tanto, su propio decreto sería mordaz para dicho propósito. Con esta medida que adoptó el gobierno nacional, se ha dicho que se afecta la política de economía naranja, en tanto en el plan de desarrollo existe una política que expresamente señaló que se protegería la industria nacional y las industrias de la creatividad, dentro de las cuales obviamente están los trabajadores del sector audiovisual, del sector creativo, que resultarían afectados con esta medida. Según lo evidencia la gran encuesta integrada de hogares del DANE de 2019, habría 22.3 millones de ocupados en Colombia. Un análisis de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes señala que de ese total, 9.5 millones de trabajadores están en los sectores más vulnerables por el COVID-19. El Partido Conservador, a través de su senador Sami Merek, pide apoyar a cerca de 8 millones y medio de trabajadores vulnerables y a sus empleadores también, con un subsidio de la mitad de la nómina que busca proteger sus empleos y la sostenibilidad de las empresas. Como senador conservador, hemos radicado una propuesta para que el gobierno nacional asuma una parte de la nómina de muchos de los empresarios y empleados de este país que son vulnerables al problema del COVID. Una hipótesis del estudio plantea que un eventual parálisis total de esos sectores costaría como mínimo 10% del Producto Interno Bruto de cada mes en que estos se encuentren detenidos, es decir, casi 3% del Producto Interno Bruto anual si la parálisis dura 3 meses, si se tiene en cuenta además que la economía colombiana creció precisamente el 3.3% en 2019. El senador propone entonces que los salarios de las personas que ven amenazada su estabilidad laboral sean protegidos mediante un auxilio de gobierno a través de créditos de Bancoldex y el Banco Agrario de Colombia, con el requisito de que a la fecha de entrada en vigencia del decreto 457 de 2020, por medio del cual se ordenó la cuarentena en Colombia, haya acreditado el pago de la planilla integrada de liquidación de aportes de los empleados que tenían a su cargo. Esta propuesta básicamente lo que pide es que el gobierno nacional asuma la mitad del salario, de un salario mínimo, que asuma la mitad de ese salario como un subsidio y que los empresarios, por la vía del crédito, puedan completar el resto de ese salario a través de un crédito Bancoldex con tasas compensadas, con crédito con un plazo de 5 años y además de eso sin requisitos mayores.
Así pues, el pago de la nómina restante sería financiada a través de una línea especial de crédito otorgada por el Gobierno Nacional, el cual se concederá con las condiciones financieras que explica el senador, además de tasa preferencial para los 3 primeros meses en los que no se pagará interés ni capital. Durante los siguientes 6 meses solo se cancelarán los intereses y en los meses restantes se cancelará capital e interés hasta cumplir con la totalidad del crédito. Rápidamente. Con esta propuesta que estamos haciendo, lo que buscamos es que haya tranquilidad en términos laborales en estos 3 meses, incluyendo mayo, para que esos empresarios no tengan toda la carga y para que los empleados tengan un ingreso. Los pagos que el empleador realice en ocasión de la línea de crédito anteriormente descrita se restarían del impuesto de renta respectiva de cada año.